Visiting International. A la Exposición Internacional de Motociclismo en su edición 68. Casi 70 años de historia aquí en Milán, se congrega lo mejor de la industria del motociclismo. No solo lo técnico, como son las piezas, los cascos, las motos, sino también la moda, el diseño, la vestimenta. Tú que tienes una moto de alta competencia o que si tienes una moto en la ciudad, vas a poder disfrutar de todos los accesorios que hoy te voy a mostrar en el mundo del motociclismo aquí en Visiting. Con mucha velocidad, todo esto lo vas a ver. Visiting 2.0. ¿Preparado? ¡Vamos! Con dos personajes muy importantes del motociclismo, como lo es Rubén Saus, promesa del Superbike, y con Mauricio Gierstein, que es el presidente de Greenstar, una de las empresas líderes de la industria del motociclismo, y también muchos personajes más aquí en Italia, las mujeres más bellas. Que se hace cada año, y es una feria que teóricamente no es la más importante,
del mundo, porque dicen que Colonia es la capital y, la, y el número uno, pero la Feria de Milán es la, es, la, es la cual nadie se pierde. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta que Milán, o Italia en este caso, es el que hace todo el material, cascos, pieles, piezas para la moto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, chicas, motos y todo lo relacionado a la moto y al motor. Que en Italia el motor sabes que tira mucho. Por eso. Y qué mejor, ya que, verán, recorrerlo, qué mejor que recorrerlo contigo, ¿no? Nos explicas un bueno, poco. Bueno, o mejor o peor, nunca se sabe. Porque igual nos tiran tomates o igual nos tiran caramelos. Estamos en tu tierra. Una empresa como esta de BMW, que en los coches es mundialmente conocida, pues ahora mismo he corrido con esta moto. Es espectacular, una moto muy potente. Bueno, que es nueva, que es una innovación. Tiene mucha electrónica, mucha puesta a punto y sabes que ahora la tecnología apunta a estado en el día. Esta es la moto que hemos llevado estos 2 años y bueno, y ahora el año que viene vamos a buscar otros retos porque he hecho un gran trabajo aquí y de hecho la moto cada vez es más competitiva. Esta es una moto que tiene unos 220 caballos por 160 kilos de peso. O sea, da más de un caballo y medio por kilo casi. En velocidad. Y de 0 a 100, el récord se ha hecho una vez, se hizo 2,3 segundos. ¿Qué velocidades alcanza? Ah, sí, máximo 325 por hora, en Monza, en Italia. 325 por hora. Por hora, que son unos 270 millas. ¿Y qué sientes a esa velocidad? Nada. Bueno, es, nada. Estás acostumbrado, es tu hábitat natural. Yo no sé ir a más lento, yo sé ir solo rápido. ¿Y qué tan importante es el estado físico, estar bien físicamente? Es importante. Está claro que para la moto, si tienes un talento, el estado físico es menor, pero si tú sabes mejor que yo, que te cuidas como yo, que si tú estás bien físicamente, tu mente está mucho más libre, porque sabe que no tiene que preocuparse del físico. O sea, que si en un momento dado hay una reacción en la moto o cualquier situación, tus brazos van a funcionar como para poder seguir adelante. Y eso es lo bueno que tener físicamente, ya por el hábitat natural, te sientes mejor, te ves más guapo, te sientes más fuerte, y eso te da una motivación extra, ¿no? Esto es Adonés, Madif Industries, Green Star,
Hay muchos nombres en la empresa, claramente, porque tienes diferentes marcas en las cuales trabajamos, Arnés y Beric. Beric es más para gente joven, para más deportivo, y Arnés es más para gente más, pues, más seria, más bueno. Y tiene la ropa técnica, ¿no? Tiene ropa técnica. Tenemos desde el mono de piel hasta pues botas, guantes, protecciones, tenemos rodilleras, tenemos casual. Bueno, ahora os vemos enseñando. ¿Esa era tu protección? Aquí tenemos uno de mis cueros con una caída. Aquí tenemos, ¿ves? Lo que aguantó. Y mi pierna está intacta. Podemos ver y vamos a explicar qué es un mono, ¿ves? Esto es ¿cómo se llama es el mío. Es mono. Nosotros le llamamos mono, pero mono también quiere decir orangután, ¿no? Entonces hay que, dependiendo del sitio que vamos, le pueden llamar el cuero, el suit, no, suit, el vestido. Mameluco. Meluco, como le quieras llamar. Te explicaré cómo es un poco. Es piel de canguro. ¿Por qué piel de canguro? Es resistente y a la vez es muy ligera. Y es muy mudable. Tú en la moto tienes que poder moverte mucho. Porque la moto, para ir lentamente o a pasear, pues te mueves suficientemente poco. Pero para ir rápido es como todo. Todo exprimido al máximo requiere una precisión. Quiere decir apretar fuerte, moverse bien. Tenemos protecciones en los hombros. Para la clavícula, que es la cosa que se rompe el collarbone. Collarbone es lo que más se rompe de un piloto. Tenemos codo, porque también se parten mucho los codos. Y luego tenemos protecciones más blandas y más duras, porque hay momentos que necesitas sitios en los cuales no sea duro del todo, porque necesitas mover musculación y si no se bloquee, ¿no? Pero no estuvo bien las rampas. Y que circule la sangre, claro, ¿no? Claro. Pues aquí tenemos protección también en el brazo, bíceps. Este es soft, es foam, como una foam. Okay. Luego tienes protección también. Pues aquí, en el pecho, vamos a abrir. Internamente, aquí tenéis una protección, como podéis ver, en el cuello para el impacto. Tenemos protección también por la parte trasera. Esto es de magnesio. ¿No? Magnesio. Luego tenemos aquí, ¿ves? Otra protección para el cuello. Aquí tiene el casco y el cuello. El impacto pues puede salvarte de roturas de vértebras, de la espina dorsal, que es muy complicado. Dentro tenemos una protección. De la espalda, que es de plástico, rígido, con unas articulaciones. Y veis que aquí tenemos todo esto arrugado, es como un acordeón, que es para que tú te puedas mover y estirar brazos y que luego recuperes su sitio. Porque con la piel toda ajustada no sería elástico, entonces estarías como agarrotado. Y eso te permite moverte en cualquier dirección para que te puedas mover y no tengas problemas, ¿no? Sea para doblarte, para cuando estás en la recta, como para que te puedas mover con los codos, brazos, rodillas.